Éxito de convocatoria y asistencia masiva. Para el Partido Popular, el acto celebrado en Antequera es el inicio del cambio político en Andalucía. El secretario del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de rotundo éxito la convocatoria de ayer. Ayer se demuestra que la marea del cambio es imparable en Andalucía y que hoy el Partido Popular es un partido claramente preparado para gobernar en Andalucía. Yo creo que estamos en el sprint final de ese cambio político y lo que ayer dimos fue un paso de gigante en la carrera del cambio. Ayer fue una etapa, pero una etapa definitiva en esa carrera del cambio, y ayer dimos un paso gigante. Asimismo, el secretario ha afirmado que es el punto de inflexión definitivo, consolidándose la alternancia política en la comunidad autónoma. Sanz, junto a Sandra Moneo, secretaria nacional de Educación, han participado en unas jornadas educativas. Ambos líderes han mostrado su preocupación por el sistema educativo andaluz. Existen unas diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. No es posible que en relación al nivel de conocimientos de alumnos en materias fundamentales como matemáticas, ciencias o comprensión lectora, la diferencia entre comunidades como una comunidad como Castilla y León y Andalucía sea que la comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, gestionada la educación por el Partido Popular, ocupe el número 3 en relación a ese nivel de conocimientos y Andalucía ocupe el número 13. Yo creo que es un motivo para la reflexión. Sanz, por su parte, ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, proponga un pacto educativo cuando el Partido Popular lleva 5 años proponiéndolo. Que plantea un pacto educativo para priorizar presupuestariamente la educación. Y lo dice un presidente que ha planteado y ha aprobado para los próximos 2 años un recorte de más de 500 millones de euros. Es incompatible. Es imposible. No tiene ninguna credibilidad un presidente que plantea un pacto educativo y a la vez ofrece un recorte de más de 500 millones de euros en la política educativa. En otro orden de cosas, Sanz ha denunciado que el sistema de bilingüismo en Andalucía se imponga por sorteo, ya que, según afirma el Popular, el Partido Socialista divide a los alumnos de un mismo centro para entrar en dichos planes. Para el Popular es algo inaceptable que la Junta utilice esta artimaña para contabilizar de más los colegios que acceden al bilingüismo en nuestra comunidad autónoma. Un hombre ha asesinado presuntamente a su novia y después se ha suicidado en las afueras de Córdoba. Ha ocurrido en la tarde del domingo en un descampado de la barriada de Liguerón. Un vecino ha alertado a la policía de que el presunto homicida, de 34 años, estaba contando por la calle que había matado con un arma blanca a su novia de 30. Los agentes le han encontrado subido a una torre de electricidad desde la que se ha precipitado y se ha electrocutado con un cable de alta tensión. Poco después ha muerto en el hospital Reina Sofía. La policía ha hallado más tarde y en un lugar apartado el cuerpo sin vida de la mujer. La pareja convivía desde hace un año y la víctima nunca había denunciado malos tratos. Con ella son medio centenar las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. El Partido Popular ha clausurado hoy el foro sobre educación de la mano de Sandra Moneo y Javier Arenas. El presidente del Partido Popular andaluz ha calificado la educación como problema de Estado y ha invitado a los políticos a debatir sobre este asunto. El Popular ha afirmado que en el panorama político y social lo más importante es la educación. Arenas ha afirmado que urge una reforma educativa en nuestra comunidad autónoma y ha abogado por una lengua común en todas las comunidades, entre otros asuntos. Toda la austeridad, los ahorros que se puedan conseguir en el presupuesto de educación de la Junta de Andalucía, en el presupuesto global de la Junta de Andalucía, tienen que ir a educación. Todo lo que se pueda ahorrar, que es muchísimo en el conjunto del presupuesto, tiene que ir a educación. Nosotros tenemos un sector público que nos cuesta en torno a 6.000 millones de euros al año. El Popular además ha afirmado que la deficiencia en la educación es también el resultado de que en Andalucía haya 1 millón de parados y que de ellos el 50% tendrán problemas por su baja formación académica.
Es por ello que ha pedido un compromiso presupuestario y que se blinden los presupuestos educativos. Nuestro enemigo público número uno es el fracaso escolar. Ese es el enemigo público número uno de Andalucía. Tenemos un 38% de fracaso escolar y, como denunciamos en el día de ayer, porque nos dedicamos todos los días a la educación, no encontramos más tarea más importante a la que ofrecerle nuestros esfuerzos, hasta se sortean las plazas de bilingüismo, ¿no? Un andaluz, un niño andaluz puede tener suerte y conseguir en un sorteo una plaza para educación bilingüe, ¿no? Asimismo, ha reclamado de nuevo que se eleven autoridad pública a los profesores y que se instale en Andalucía un sistema de evaluación personalizado para cada alumno. En otro orden de cosas, sobre formación profesional, Arenas ha apuntado a la necesidad de dotarla de prestigio social a este tipo de formación. Estudiar bien las posibilidades y hablar claro a los ciudadanos sin crear falsas expectativas con el fin de buscar únicamente apoyos de cara a las elecciones. Ahora más que nunca, en esta época de crisis, los ayuntamientos tienen la obligación de hablar con transparencia y no engañar. Este ha sido uno de los mensajes lanzados por la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional del Partido Popular, Teófila Martínez, durante la conferencia titulada Modelo de Gestión de Ciudad, que ha tenido lugar en los salones de Pico de Oro en el municipio de Chiclana de la Frontera. La alcaldesa de Cádiz ha hecho hincapié en que es en los pueblos y ciudades donde se fragua todo y que, como ocurre en las casas, los ayuntamientos deben comenzar a construirse por los cimientos. Unos cimientos que dependen fundamentalmente de la capacidad de estos ayuntamientos para aplicar correctamente las políticas económicas, sociales, culturales e industriales. La alcaldesa ha recordado que vivimos un momento especialmente difícil y crucial para las ciudades, una situación económica complicada de la que no vamos a salir fácilmente, y por ello hay que apostar por aquellos proyectos que estén claramente planteados, porque no se puede cometer errores. Los proyectos de ciudad hay que presentárselo a nuestros vecinos, a vosotros, con toda lealtad y con la verdad por delante, porque los tiempos no están como para presentarnos los partidos políticos, hacer campañas o hacer planteamientos de futuro, por lo menos a 4 años, como si estuviéramos en bonanza económica, porque no podemos llevar a nadie a la ruina, porque si lo planteamos todo negro, igual que si lo planteamos todo maravilloso, pues corremos el riesgo de quedarnos solos y al final que salgan equipos de gobierno en los ayuntamientos que no respondan al interés general o a la decisión de la mayoría de los ciudadanos. Teófila Martínez ha defendido que los gobiernos de los pueblos y ciudades deben contar con un programa que dote a la ciudad de sus necesidades y que cuenten con una continuidad llevándose a cabo gobierne quien gobierne. Pero sí que una ciudad tiene que tener un plan de infraestructuras, como tiene que tener un plan de rehabilitación y tiene que tener un plan de equipamientos. Porque una legislatura tiene 4 años, pero esas cuestiones son, igual que las carreteras o los ferrocarriles son proyectos de Estado, esas cuestiones son proyectos de ciudad. Y gobierne quien gobierne, hay que seguir una pauta de inversión para no estar todo el día tejiendo y destejiendo. Porque si cada gobierno que viene, cada 4 años, cambia de proyectos, al final no se avanza. Además, la alcaldesa ha defendido que los gobiernos deben facilitar a los ciudadanos la información clara de sus proyectos para que todo el mundo cuente con las mismas oportunidades de inversión. Y ha dicho que lo que no se puede tolerar es que se plantee un modelo de ciudad a espaldas de los ciudadanos para que únicamente lo conozcan 4. Por ello, para que una ciudad prospere, tiene que haber una información fluida de lo que va a suceder. Más de 1 millón de alquileres de viviendas, casi el 55%, no se declara a Hacienda. Así lo revela un informe técnico del Ministerio que cifra en 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas de los arrendamientos en negro. El texto asegura que más de 2/3 de estos alquileres se concentran en Cataluña, Madrid y Andalucía, mientras que La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos defraudan. Los técnicos de Hacienda admiten que la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude, que pasó del 57 al 54%.
Sin embargo, entre 2007 y 2008 estos arrendamientos aumentaron del 54 al 55,4%, previsiblemente por la delicada situación económica que atraviesa el país. El Partido Socialista en Andalucía presentará una proposición no de ley en el Parlamento relativa a las políticas activas de empleo que busca dar respuesta a la aplicación de la actual reforma laboral. El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha apostado por volver a generar empleo. Emprender aquellas reformas que sean necesarias desde el lado de las políticas activas de empleo que garantice la dinamización del mercado laboral andaluz y que además sea uno de los pilares sobre los que asentar el nuevo modelo de economía sostenible, de economía productiva que está propiciando y que está propugnando el presidente Griñán y el presidente Zapatero, que tiene que traer como consecuencia esa dinamización, esa capacidad del mercado andaluz de volver a generar empleo. Para ello proponen que se realicen reformas necesarias del Servicio Público de Empleo, así como planes específicos para jóvenes andaluces y desempleados mayores de 45 años. Jiménez afirma que esto es un compromiso de Griñán y que va a ser una realidad. En otro orden de cosas, el portavoz socialista ha anunciado que su partido ha registrado dos iniciativas parlamentarias para dar un impulso al gobierno de Griñán. El objetivo es un pacto de educación que tenga como objetivo, entre otros asuntos, situar a los profesores en el centro del sector educativo y que busque la implicación de los padres en la educación de los niños. Una iniciativa al amparo del artículo 54 del reglamento para que en el seno de la Comisión de Educación se cree un grupo de trabajo para la formación del profesorado en Andalucía. Por último, ha afirmado que el pacto debe ser fruto del consenso y de las aportaciones de todos. La polémica surgida en torno a la candidata del PSOE a la capital gaditana, Marta Meléndez, ha protagonizado hoy la comparecencia del secretario general del PP andaluz. Antonio Sanz denuncia cómo se ha tardado muy pocas horas en descubrirse la cara oculta de la socialista, ya que según sus palabras existen sospechas sobre sus antecedentes laborales y su influencia en el partido por cuestiones familiares. Se descubra la verdad de una candidata que ha tardado muy pocos días en saltarle escándalo y en demostrar, como hoy claramente es una evidencia, que se trata de una candidata que no es de fiar para los gaditanos. Mal nos podrá ir a los gaditanos si en dos días que lleva esta señora de candidata ya le han salpicado escándalos como el de su vida laboral y el de los favores y privilegios de su partido en torno a su persona. Pero yo le pregunto una cosa, ¿cómo si es funcionaria de la Junta de Andalucía en la demanda que ha presentado ante el juzgado de lo social dice que su contrato por el ente público andaluz de infraestructura y servicios como personal laboral fijo? Si la Junta de Andalucía, a través de una empresa pública, utiliza algún funcionario público, lo utiliza en comisión de servicios, nunca contratándole como personal laboral. Sanz manifiesta que cuesta mucho trabajo explicar este tipo de privilegios. Según el Popular, todo responde a un chanchullo y a dar cobertura laboral a una concejal del Partido Socialista y a hacer campaña electoral a costa de los ciudadanos. Algo que es inaceptable, además de irregular e injusto. Las sospechas serán trasladadas al Parlamento de Andalucía por el Partido Popular. El Partido Popular considera que el convenio por el que se alcanza la relación entre la Diputación de Cádiz y el ente público de infraestructuras y servicios educativos de la Junta, el Partido Popular considera que es presuntamente ilegal, porque no está en el marco de las competencias posibles que debe desarrollar este ente público. Hoy deberían haberse esclarecido los hechos. Marta Meléndez estaba citada en el juzgado para la vista oral, pero alegando enfermedad no se ha presentado. Se aplaza el juicio sine die. El juicio presuntamente puede coincidir en septiembre del 2011, si es que se celebra, porque las vistas son preferentes, los despidos, la declaración de salario y tantísimo trabajador como hay hoy demandando por la crisis en estos juzgados de lo social, que están sobrecargados de trabajo. En otro orden de cosas, esta rueda de prensa ha servido también para hablar de la que es, según los populares, la descomposición del régimen socialista en Andalucía.
Sanz ha recordado que miles de familias andaluzas, en particular los de la provincia de Cádiz, siguen esperando las ayudas prometidas por los gobiernos socialistas en relación a las inundaciones. Sanz ha lamentado que llueve sobre mojado. A punto de dejar atrás definitivamente el verano, es hora de hacer balance y los datos certifican el calor que hemos pasado. Ha sido el verano más cálido desde 1970, lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, atendiendo a las cifras de julio, agosto y septiembre. Si incluimos junio, sería el octavo más cálido desde esa misma fecha. En los 10 últimos años, de estos 7 que han estado por delante de este, 5 han sido en el siglo XXI. ¿Qué demuestra eso? Muestra la tendencia al calentamiento progresivo en el siglo XXI. El tiempo típico de otoño llegará en un par de días. Eso sí, las temperaturas en esta estación serán ligeramente más suaves de lo normal y lo mismo ocurrirá en invierno. En principio no parece que, con todas las señales disponibles, el trimestre de octubre, noviembre, diciembre vaya a ser un trimestre lluvioso. En principio, precipitaciones, por debajo de lo normal en la mayor parte de las regiones, fundamentalmente en el interior peninsular y cuadrante suroeste. Los valores medios invernales en España registrarán una subida de medio grado. El Partido Popular Gaditano ha celebrado un foro de educación para debatir los actuales problemas del sistema educativo en nuestra comunidad autónoma y en la provincia. El portavoz educativo del Partido Popular en el Parlamento andaluz ha presidido este encuentro acompañado por la parlamentaria popular Carmen Pedemonte. Un foro que tiene como objetivo analizar los principales problemas de los centros escolares y sus deficiencias, conocer cuál es el estado de las infraestructuras educativas y las nuevas tecnologías es otro de los objetivos prioritarios. En ese sentido, el Popular ha denunciado que en la provincia de Cádiz actualmente hay 84 aulas prefabricadas y que el 30% de los centros no poseen los medios tecnológicos prometidos por la Junta de Andalucía. Sí. En los coches de los centros educativos, en la sala de profesores, incluso en la biblioteca, y cuando no, instalan estas aulas prefabricadas. Eso denota una falta de previsión importante y sobre todo una calidad educativa que no está en consonancia con lo que hoy la educación y lo que aspiramos que sea la educación para nuestros hijos. Es un aspecto que a nosotros nos preocupa y que nosotros seguimos denunciando en el Parlamento de Andalucía. En otro orden de cosas, Pérez ha denunciado la situación del bilingüismo y el sistema impuesto por la Junta para acceder a esta enseñanza, ya que, según afirma, se hace mediante un sorteo, algo que ha calificado de falta de seriedad. Hay un problema muy importante y el cual los padres lo están denunciando, y es que el bilingüismo se da solo en algunos cursos, y dentro del mismo, como hay más demanda que oferta de plaza, se acude a un sorteo. Por tanto, un padre que desea que su hijo estudie inglés, por ejemplo, bueno, pues tiene que estar a expensas de un sorteo y que una bolita diga si su hijo o su hija puede cursar inglés. Por último, el Popular ha situado al profesorado como el epicentro del sistema educativo y ha reiterado que se deben tomar medidas para sacar adelante una ley que eleve al profesorado a autoridad pública. Sí a la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos, pero bajo otras condiciones muy distintas a las actuales. Así se ha expresado en Cádiz, en la convocatoria a los medios de comunicación, el diputado popular Aurelio Sánchez, para abordar la problemática que vive en la actualidad el sector pesquero. En vista de que el próximo marzo se cumple el convenio de pesca con Marruecos, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate y en representación del sector pesquero de cerco, ha decidido no renovar, ya que no les es rentable ir a Marruecos a pescar bajo tales condiciones, algo que llevan reclamando los últimos 4 años. Aurelio Sánchez ha querido contestar a la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa Mangana, que ha manifestado que las amenazas del sector pesquero no son más que fruto de un calentón. Usted, señora ministra, usted no puede ni es quien para despreciar al sector pesquero gaditano, que toma sus decisiones, que se juega su dinero, que se juega su bolsillo, que se juega su futuro, y si ellos, y se lo puedo asegurar, señora ministra, quieren pescar. Es su vida, es su futuro, es de lo que viven. Pero lo que quieren es vivir de la pesca y no que la pesca los arruine día a día.
Desde el Partido Popular siempre se ha advertido de la dudosa rentabilidad del acuerdo debido a las condiciones impuestas por el país vecino. Unas cláusulas entre las que encontramos la reserva de las mejores zonas y especies más rentables para Marruecos, así como la prohibición de métodos de pesca propios de los marineros españoles o la obligación de descargar un 50% de la mercancía en puerto marroquí y vender a un precio menor en sus lonjas. El diputado por el Partido Popular además ha denunciado que la ayuda que aporta la Unión Europea, que sirve para pagar la pesca de excedentes en Marruecos, se trata de un dinero mal invertido, ya que hoy día en este país no existen excedentes. Aurelio Sánchez ha querido averiguar en el Congreso de los Diputados cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno para apoyar este acuerdo con Marruecos. ¿Cuáles son los objetivos del acuerdo para el Gobierno? Y me dice, y no se sorprendan, valorizar el sector pesquero de nuestro vecino del sur, es decir, valorizar el sector pesquero de Marruecos, mejorar las expectativas laborales del sector pesquero marroquí y generar más empleo estable que ayude a combatir la inmigración ilegal. ¿Y dónde están los objetivos del Gobierno para la flota española? Desde el Partido Popular se quiere dejar claro que apoyan la renovación del acuerdo de pesca, pero bajo otras condiciones que no vayan en contra de nuestros pescadores. Por ello se va a presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que recoja las condiciones que garanticen la rentabilidad de nuestro sector pesquero, entre las que destacan el análisis de recursos para comprobar la rentabilidad o la subaceptación del acuerdo y sus condiciones por parte del sector pesquero. A escasos días de la conmemoración de la gran efeméride nacional e internacional que la isla de San Fernando lleva varios años preparando y celebrando todo este 2010, hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en la que el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo, y el delegado de Presidencia y Cultura, Francisco Romero, han informado sobre algunos aspectos de tal celebración. Un completísimo programa al que tendrá lugar durante todo el fin de semana, que se iniciará el viernes con las jornadas de puertas abiertas de los edificios parlamentarios y constitucionales y la esperada llegada de los Reyes de España durante la mañana, seguido de la sesión parlamentaria institucional del Congreso de los Diputados y del Senado, presidida por sus majestades los Reyes, con la asistencia de representantes de los países hispanoamericanos en el Real Teatro de las Cortes de la ciudad. Durante la tarde tendrá lugar el solemne acto institucional conmemorativo del 200 aniversario de las Cortes Generales Extraordinarias de 1810 y la entrega del quinto Premio Real de León a los valores constitucionales y defensa de las libertades democráticas. Todo el fin de semana está repleto de actos y recreaciones históricas, entre las que encontramos la llegada a la Real Isla de León del Ejército de Extremadura, el combate del Portazgo en el sitio histórico del Puente Suazo o la recreación de la jura a la Constitución de los ejércitos aliados, entre otras. También serán numerosos los espectáculos musicales y de entretenimiento, con el estreno mundial del musical Duque de Alburquerque o el espectáculo piromusical de la Magdalena. Diferentes actos para celebrar como se merece esta importante fecha histórica, que además servirá para el deleite de los ciudadanos y visitantes. Un importante trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento de San Fernando, conjuntamente con el Consorcio del Bicentenario, y que espera ver en todo su esplendor después del gran esfuerzo este fin de semana. Hace 200 años la isla San Fernando fue España, fue capital de España. 200 años después vamos a volver a ser capital del Estado con todos los poderes presentes y capital de la libertad. Tremendamente orgulloso, es un honor para todos nosotros, para el Gobierno, para el alcalde, para la comisión local. Estoy seguro que para los ciudadanos de San Fernando es un honor ser protagonista, porque toda la ciudad es protagonista de un evento histórico, ¿no? Además, hoy ha quedado inaugurada la Feria Gastronómica de la Bahía, dedicado este año, como no podía ser menos, al Bicentenario de las Cortes de la Villa de la Isla de León. Una feria de degustación de comida típica de la zona y que tendrá lugar a partir de hoy y en los próximos días en el Parque Almirante Laulé. Una de las patas más importantes de los atractivos que una ciudad tiene que ofrecer para sus visitantes, parte importantísima de ello, como digo, es la gastronomía. Desde esa profesionalidad de los restauradores que están aquí y los que no están de nuestra ciudad, ¿no?, organizados en este caso alrededor de ACOSAFE, estoy convencido de que esa imagen base positiva, que es una pata más de las cosas que estamos sembrando en este año del Bicentenario. Pensando, de la primera aquí, bien, todo muy bueno. Muy bien, la verdad nos gusta mucho. Estaba probando allí unos flamencos fritos, no sé cómo se llama eso, una cosa así, y estaba muy bueno, muy rico. Todo un completo programa para conmemorar lo que es una auténtica revolución legislativa que ha influido en todo el mundo entero y que desde la ciudad de San Fernando se está trabajando para que este año 2010 se convierta a la vez en un hito de la evolución de la ciudad.